El municipio del Cantón Morona en estos días está impulsando el Plan Veredas para procurar mejorar la estética de otras calles de la ciudad, especialmente de los barrios periféricos y de las parroquias rurales. Invitar a la gente, a la ciudadanía, que se empodere este proyecto Plan Veredas. Estamos retomando nuevamente hemos empezado la recuperación de documentación en el barrio 27 de Febrero, barrio Naranjal, también está en el barrio La Unión, el barrio Yambas también nos han pedido. Bueno, y en fin, se están sumando algunos barrios. Entonces, el promotor, que es el señor Edison Jaramillo, él está encargado de la recuperación de documentos. Y miren, o sea, no es, son tres documentos básicos que no es nada de difícil de cumplir. Es el pago del predio urbano, una copia, ¿no? El certificado de no adeudar al municipio y los documentos personales. En el caso de que el dueño es arrendatario de la casa o del predio, únicamente con algún poder que le dé la persona, un poder simple, digamos, que podría ser para que le autorice a la persona a hacer la gestión. ¿Qué es lo que comprende el Plan Veredas? El Plan Veredas comprende en donde el municipio regala todos los que son materiales petróleos, el ripio, la arena, el triturado, la piedra. En el caso donde toca hacer muros, incluso el material de mejoramiento. ¿Qué es lo que pone el frentista o el beneficiario? Pone lo que es la mano de obra y el cemento. El encofrado también bueno, pero es poquito, prácticamente es los bordillos. Pero, ya digo, el municipio lo que hace es, aparte de entregar todos los materiales, les da ya los planos, la línea de fábrica, la altura de la línea de vereda y supervisa los trabajos. ¿Cómo inicia? Es presentando la documentación que le acabo de indicar. El promotor entrega esa documentación en el departamento de control urbano y ahí hacen ya las inspecciones respectivas y ahí es donde se aprueba el plan de veredas. Una vez que está aprobado ahí, pasa al departamento de planificación para que se hagan los planos respectivos de las veredas, donde las veredas tienen que tener los accesos a los garajes y en las esquinas tienen que haber los accesos para personas con capacidades diferentes, para silla de ruedas, etc. Y esa documentación pasa al Departamento de Obras Públicas para la ejecución. Ya en el Departamento de Obras Públicas sumillamos al topógrafo para que haga la visita, saque la volumetría y haga el despacho y se ponga de acuerdo con un representante de al menos de un frente para que diga, a ver, ¿quién es el que va a estar a cargo aquí para que reciba los materiales? Porque todo va registrado, a ver, cuántos viajes de piedra, cuántos viajes de ripio, cuántos de arena. Entonces, para que firme, cada volquetero o chofer de las volquetas tiene ahí un libretín que va llenando, entonces es registro interno que tenemos. Entonces, entonces se nombra un representante para que coordine. Y así se ha hecho en años anteriores y ahora estamos retomando. Al momento estamos también ya con dos proyectos firmados con 9 de octubre. Son 1.300 metros lineales de vereda. Pro año también se firmó por 1.600 metros. De Río Blanco está en proceso ya de la elaboración del proyecto. Ellos están pidiendo 2.300 metros lineales. En fin, pero los plazos para que entreguen esa documentación, sí queremos pedirles que a través de sus medios nos ayuden a difundir este requerimiento. Y este es un proyecto donde nos involucramos todos. El municipio, con la producción de materiales de dirección técnica, y el frentista, el beneficiario, digamos, directo, es con lo que son mano de obra y cemento. Se han mantenido reuniones en los barrios para socializar el plan veredas, expresó el director de Obras Públicas. Y hemos hecho algunas reuniones, nos reunimos en el barrio 27 de Febrero, se hizo también una reunión vía Zoom con moradores del barrio Naranjal,
y el promotor nuestro, él está reuniéndose con cada uno de los presidentes barriales para recopilar la información. En esto hemos tenido un poco de dificultades porque, si bien es cierto, hay algunos predios, el plan veredas dice, la ordenanza dice lo siguiente, que al menos tiene que haber un tramo continuo, o sea, como es de al menos el un frente. Si es que la manzana tiene todos los cuatro frentes, bien, o sea, quedaría toda la manzana ya con veredas. Pero de acuerdo a la ordenanza dice que tiene que haber al menos un frente continuo. Entonces, ahí hemos tenido un poco de dificultad porque dice que algunos dueños no aparecen, no se les encuentra. Entonces, estamos viendo la posibilidad de reformar la ordenanza, a ver cómo podemos solucionar, porque al final, si es que va a ser el municipio, había que poner los recursos. Entonces, en eso estamos, vamos a ver si nos dejamos, pero en algunos frentes que ya se han completado los tramos, eso ya vamos a proceder. Incluso hay unos tramos que ya están aprobados, hace tiempo ya están aprobados, únicamente no se han podido continuar porque la maquinaria se nos dañó, y entonces estos días estamos ya está por salir, pero se contó lo que es piedra, estamos ya clasificando, ya estamos preparando. Algunas calles céntricas también están deterioradas y puede acceder al plan. En la reunión de la semana anterior también insistimos, miren, en las veredas que están en algunas calles del sector central, tienen años, entonces está ya completamente deteriorada. También pedimos que pues, así mismo se pongan de acuerdo al menos de un frente, para que nosotros calificarles, y ahí está incluso es más fácil porque ya están ya las alturas de vereda, ya están completamente establecidas, no hay que hacer mucho trabajo, lo que hay que es demoler la parte que está dañada y nosotros proveer todos los materiales pétreos. Ya digo, ahí también, claro, el gasto también va a ser menor porque va a entrar menos cemento, va a entrar menos mano de obra, entonces los gastos, pero ya digo, nos involucramos todos para mejorar la cara de la ciudad, o sea, la estética de la ciudad. Es bonito ver cómo se ha regenerado acá en el centro, con las veredas anchas. Entonces, queremos ir, multiplicando a mejorar todas las ciudades. O sea, la visión de nuestro alcalde es mejorar la cara de nuestra ciudad, o sea, darle la perspectiva de una ciudad turística, deportiva. Y eso se está logrando, ya se lo ha hecho, claro, con recursos, se lo ha hecho acá en la parte céntrica, pero eso podemos ir complementando hacia las partes ya que están fuera del casco comercial. Quienes se acojan al plan veredas no quedarán en deuda con el municipio, informó. Completamente sin deuda porque no se les va a cobrar absolutamente nada. O sea, únicamente, ya digo, en los casos donde interviene el municipio hay de ley, pero la ley nos obliga a recuperar. Pero, ya digo, donde hay esa participación, donde entrar al plan veredas, ahí es completamente, o sea, gratis, o sea, no, los materiales pechos no les cuesta absolutamente nada, y a su vez, ya digo, la gente participa y colabora y se empodera, o sea, dice, mire, esta vereda reparé yo, y le vemos y vamos cambiando la cara de la ciudad. Sandra Marlene González, Exprésate Morona, Santiago.